Es importante, como decía recién mi compañera, que se conozca, que se sepa y, bueno, la metáfora esa tan remalida de no poner debajo de la alfombra. O sea, es duro, es difícil, cuesta asumirlo desde lo social, desde lo educativo, desde lo familiar, pero el tema está, bueno, hablar de ciertas cosas como en algún momento se había armado cierto programa en Encuentro, en el canal Encuentro. Es importante hablarlo, es importante también, en cierta medida, recién hablaba el licenciado, estar consciente de cómo influye lo externo, la publicidad, los pseudo estilos de vida que nos quieren imponer y bueno, prepararnos como adultos primero, tomar distancia y ser reflexivo y también eso transmitírselo a los niños y a los adolescentes. E incluso en las instituciones escolares, entre los pares, poder mirarlos desde otro lugar. Incluso a veces hay cuestiones generacionales, en el caso de quienes somos más, tenemos más edad, más trayectoria, de eso no se habla. Y bueno, tenemos que hablarlo y saber cómo hablarlo, que de eso se trata la formación y la capacitación. Y justamente, ¿cuál es la estructura que tiene este encuentro de hoy? Tiene un formato taller, la idea es que haya participación también. Obviamente de manera general y no particular, pero que se expongan experiencias y situaciones concretas que se han vivido en el ámbito docente para saber cómo actuar y cómo intervenir, cómo resolverlo. Por último, profesor, luego de este encuentro, de esta jornada, ¿piensan seguir profundizando este tipo de análisis, de temáticas? Sí, también está el interés, la perspectiva nuestra y la respuesta que tengamos de parte de la gente que ha participado, las inquietudes, un poco va de la línea en línea con lo que vaya requiriéndose de parte de los estudiantes y de nuestros pares, docentes.